Bien, ¿y ahora por dónde? ¿Por acá? Al parecer, sí. Maldita sea, Bill, deja de hacer esos pasos tan torpes. Por aquí. Está atada del otro lado. ¿Qué tal si entramos por aquí? ¿Qué? ¿En la puerta del perro? Joel, es tu decisión. No hay de otra. Ten mucho cuidado. Por supuesto. Quizá deberías haberle dado el arma. Sí, Bill. Hay más de esos chasqueadores en la casa. Oh, mierda. No nos vieron. Manténganse abajo. No creo que me pueda subir arriba de ese tráiler, así que... O casa rodante. Tendré que entrar a la casa. En serio, no más puedo dar la vuelta ya. Chasqueador. Y el otro también es chasqueador, es un corredor. Y creo que se... No, también es un chasqueador. Qué bien que los programaron aquí para no hacer ruido, maldita sea, Bill. Venías arrastrando todo. Me queda una última ejecución. Creo que lo voy a usar con este idiota. Arriba está. Pensé que la salida iba a ser subiendo esas escaleras. Esa es una escopeta. Como que lleno. La caravana y al otro lado. Debería estar despejado. ¡Vamos, vamos! Ya sé yo que desde el principio no me hubieran dejado subirme. Está muy alta, pero ya con esto. Ahora sí. ¿Quién diablos dejó esto aquí? ¿Tienes amigos en la ciudad? No. Aunque tengo una idea de quién podría venir por aquí. La escuela está del otro lado de esta casa. Entremos. Vamos, Eddie. ¿Sí? Deja reviso por si nos tenemos que enfrentar a muchos enemigos. Y para ya no tener ni que volver a subir. Ya le dio un niño, esto se va a poner. Espero que no sea muy triste.
sirve de algo la pandemia. ¿Cómo sabe tanto un niño que todo esto? ¿Qué edad tiene? Está en la prima. Imagina que está en la primera, pero a lo mejor está en la secundaria, no sé. No, pero bueno, pues sí. ¿Se le puede llamar todavía un niño? No, pues es que ya en la secundaria es adolescente. Antes de que se den cuenta, ya pasaron 20 años de eso. ¿Tienes un segundo? ¿Qué pasa, pequeña Ellie? Sí. Yo solo quiero decir que lo siento por Tess. Eso es todo. No volveré a citar el tema. Ellie, no debes preocuparte por mí. Deberíamos ver a Bill. Bien. Al parecer tiene un pequeño hermanito o algo así, ¿no? El niño ese. Ah, dejé pasar un cajón por alto y vaya que sí. Era un cajón importante con 5 balas. Dame una mano con esto. Voy. No creo que aquí es otro punto. Otro checkpoint, no, otro capítulo, no sé, otro pedazo ahí. El juego va de maravilla, ni siquiera noto cuando cuarga, ni siquiera noto cuando ¿qué salga. Te dije? Allí está el camión, justo afuera de la escuela. Vamos. Detecta hay un grupo los de que ellos están muy allí arriba. No hay que hacer ruido. No me detecta a esos que están hasta allá. Solo a este y al otro que está cerca. Voy a apagar la linterna porque creo que estos sí ven. Se me ha dado el sigilo en los juegos y en la vida real, no sé si. Podré completar un solo pedacito del juego sin hacer ruido.
Utilizando el sigilo. Mierda. ¡Retrocede! ¡Ah! ¡Qué buen golpe! Les dije, no se me da el sigilo. Bueno, ahora no fue tanto mi culpa. Matamos un montón y solo utilicé dos balas. Quería probar la escopeta. Ya no hay ninguno. ¡Eli, corre! ¡Corre! ¡Dios! Se lo retrasaron un poco. En algún momento por aquí. Esos salieron de la nada, no había nadie. Y creí que había un hueco. Lo bueno es que sí corres cuando debes de correr.